Buenos días, damas y caballeros. Les extendemos un cordial saludo desde la Iniciativa de Paridad de Género del Ecuador. Esa iniciativa es un modelo de colaboración público-privada que busca aumentar la participación laboral de las mujeres, la visibilización y reducción de las brechas salariales de género y el incremento de la presencia de mujeres en altos cargos de liderazgo, tanto en el sector público como en el sector privado. Para dar inicio a este magno evento, damos la palabra a Adriana Lavalley, jefe de operaciones del Banco Interamericano de Desarrollo en Ecuador. ¿Cómo estás, Adriana? Bienvenida. Un saludarte, Lady. Muchas gracias. Buenos días, distinguidos participantes que nos acompañan el día de hoy. En nombre del Banco Interamericano de Desarrollo, es un placer darles la bienvenida al foro Ley Violeta, un camino hacia la paridad de género, que se organiza en el marco de la iniciativa que tiene como fin último contribuir al cierre de las brechas económicas de género. La Iniciativa de Paridad de Género, o como la llamamos en casa, la IPG, es un modelo de colaboración público-privada que convoca a líderes del más alto nivel para diseñar soluciones concretas y alcanzar tres objetivos prioritarios: aumentar la participación laboral de las mujeres, promover su participación en puestos de liderazgo en el sector público y privado, y reducir la brecha salarial por género. En 2016, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Foro Económico Mundial, WEF, por sus siglas en inglés, nos aliamos para impulsar las iniciativas de paridad de género IPG en la región. Sumándose a este esfuerzo en 2019, nuestros colegas de la Agencia Francesa de Desarrollo, AFD. Las tres organizaciones nos hemos puesto a disposición del gobierno de Ecuador para acompañarlos en el desarrollo e implementación de la iniciativa de paridad de género en el país. La primera IPG en Latinoamérica se desarrolló en 2016 en Chile. Desde entonces y hasta hoy, tenemos IPG en 9 países: Panamá, Argentina, Costa Rica, Colombia, República Dominicana, Honduras, México y ahora Ecuador. El valor agregado de estas alianzas público-privadas como la IPG está en la identificación colectiva de las barreras más importantes al empoderamiento económico de las mujeres, en diseñar conjuntamente políticas públicas y prácticas empresariales que generen más y mejores oportunidades económicas para las mujeres. ¿Por qué? Porque es una buena política pública por sí sola no suficiente, ni tampoco porque las iniciativas privadas por sí solas lo son. Sin embargo, cuando el sector público y privado trabaja junto, se producen cambios transformadores y de impacto. Después de 7 años de IPG en la región, hemos confirmado que reunir a líderes de alto nivel en una sola plataforma para alinear intereses y objetivos sobre el empoderamiento económico de las mujeres nos permite promover efectivamente el cambio de política que se requiere. Los formuladores de política saben qué hacer, pero los consensos y el apoyo de la comunidad empresarial es esencial para implementar las reformas. En Ecuador, la IPG ha desarrollado un plan de acción concreto, de manera participativa, con delegados técnicos de 12 organismos del sector público y 9 compañías del sector privado. La IPG en Ecuador tiene 5 áreas prioritarias: promover la adopción de acciones para la igualdad de género en las empresas del sector privado, crear programas y acciones de formación para el desarrollo empresarial y la empleabilidad de las mujeres, ampliar los alcances del modelo de formación dual en áreas STEM para las mujeres, mapear iniciativas y buenas prácticas para promover el liderazgo femenino que hayan sido diseñadas e implementadas por empresas del sector privado, dar seguimiento a la implementación y los avances de la ley y la política económica y de la política de economía violeta. El foro de hoy es un hito muy importante para el IPG de Ecuador, pues da inicio al plan de acción. La realización de este taller tiene por objetivo socializar los contenidos de la ley economía violeta, su alcance, las oportunidades que presenta para los sectores público y privado y ver los desafíos que nos llevará a su implementación. Recordemos que la Asamblea Nacional aprobó la Ley Economía Violeta en el 20 de enero del 2023 y contempla medidas innovadoras para eliminar brechas y tratos discriminatorios que impiden a las mujeres participar a nivel laboral, educativo y político en igualdad de condiciones que los hombres. Hoy tenemos la oportunidad de aprender más sobre esta ley gracias a la participación de un panel de excelencia conformado por la Ministra de la Mujer y Derechos Humanos, el Ministro del Trabajo, de la Viceministra de Exportaciones e Inversiones, y la CEO de DHL y la directora de OPEP y propulsora de la ley.
con este panel, creo que no podríamos estar en mejores manos para conocer los beneficios, retos e implicancias de la Ley de Economía Violeta. Quisiera agradecer también el compromiso y liderazgo de la Iniciativa de Paridad de Género en el Ecuador al señor Pablo Rosemena Marriott, ministro de Economía y Finanzas del Ecuador, y al señor Julio José Prado, ministro de Producción y Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Pues este trabajo institucional que ambos ministros han liderado a través de la IPG nos muestra que la igualdad de género forma parte de la estrategia de reactivación económica y del desarrollo del país. Agradezco también a las personas del sector público y privado que han aceptado acompañar esa iniciativa y formar parte del grupo de liderazgo de la IPG. Un total de 21 hombres y mujeres, líderes de instituciones del sector público y de empresas del sector privado, que se han comprometido a trabajar en conjunto para cerrar las brechas de género en el país. Muchas gracias al Foro Económico Mundial y a la Agencia Francesa de Desarrollo por trabajar junto con el BID y apoyar a Ecuador en el cierre de las brechas económicas de género y en la construcción de una realidad más justa para las mujeres, los hombres y nuestra sociedad. Ratifico el compromiso del Grupo BID de seguir trabajando para lograr la paridad de género en Ecuador. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Merecidos aplausos. Y bueno, por esta gran apertura, ahora le damos la palabra a este maravilloso foro, a Salomé Velasco. Ella es secretaria del Gabinete Sectorial Económico y Financiero y también ha sido y es colíder de la iniciativa de la paridad de género en nuestro país. Bienvenida, Salomé. Muchas gracias, Lady. Gracias, Adri, por esas palabras de bienvenida. Estimadas autoridades y participantes, una cálida bienvenida a todos y cada uno de ustedes a este el foro de la Ley de Economía Violeta. Antes de empezar, me gustaría expresar mi sincero agradecimiento a quienes hicieron posible el desarrollo de este evento, desde el sector público, privado y principalmente al BID, como brazo ejecutor de la IPG en la región. Desde el Gobierno Nacional estamos implementando la Iniciativa para Paridad de Género IPG porque creemos firmemente que cerrar las brechas económicas de género ayudará a la recuperación y al desarrollo económico del país. Lo estamos haciendo con la valiosa colaboración del BID, la AFD y el World Economic Forum, además del sector privado y las instituciones públicas aquí presentes. Hemos diseñado juntos un plan con acciones de distinta naturaleza, que van desde cambios normativos hasta iniciativas de sensibilización y que involucran tanto actores del sector público, del sector privado y muchas ONGs que también nos apoyan. Como parte de la IPG en Ecuador, en el foro de hoy, autoridades del sector público, privado y sociedad civil nos acompañarán desde sus perspectivas, los hitos, desafíos, objetivos y futuros proyectos en torno a la Ley Orgánica para Impulsar la Economía Violeta, que fue aprobada por la Asamblea Nacional en enero de este año. Nos centraremos en dialogar sobre cómo este instrumento legal contribuirá al cierre de las brechas económicas de género. Sin más que decir, me permito dar la apertura a este evento, esperando que sea una experiencia interesante y productiva para todos los que se han tomado el tiempo de participar en el mismo. Desde el Gobierno Nacional, reiteramos nuestro compromiso en el cumplimiento de los propósitos y acciones orientadas a la implementación de la IPG en el Ecuador. Gracias a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias a ti también, Salomé. Ahora nos preparamos porque vamos a presentar un video que fue lanzado del Foro Económico Global el 8 de marzo del 2023, en celebración por la aprobación de la Ley Orgánica para Impulsar la Economía Violeta. Por favor, le damos play. Thank you.
Excelente información para ser compartida con todos ustedes. Y ahora sí, señores, lo que hemos esperado es ya poder ser parte todos de este panel interesante en información. En el marco del Mes de la Mujer, la Iniciativa de Paridad de Género de Ecuador ha organizado este foro Ley Violeta, Camino hacia la Paridad de Género, que tiene por objetivo socializarles los contenidos de la ley, su alcance, las oportunidades que presenta, tanto para los sectores público y privado, así como los desafíos que conlleva toda su implementación. Durante esta jornada vamos a contar con panelistas de alto nivel que representan tres principales sectores en Ecuador: la sociedad civil, la empresa privada y el sector público. Tengo por eso el agrado de invitar a nuestra primera panelista. Ella es Ana María Pesantes, es la directora ejecutiva de OPEP, Organización para la Promoción de la Economía Violeta, una ONG que tiene como base la investigación aplicada y que proporciona data como evidencia científica, recomendaciones innovadoras y soluciones concretas en diferentes escalas del ciclo de vida de la mujer. Ella es coautora del modelo económico Economía Violeta, una estrategia que busca reducir las brechas de género en Ecuador. Ana María se desempeñó como consultora en la Asamblea Nacional del Ecuador para el desarrollo de esta ley para impulsar la economía violeta. Bienvenida, Ana María, por favor, estamos listos para escucharte. Hola, Lady, ¿cómo están? Buenos días a todas y a todos. Es un placer compartir con ustedes este foro tan importante para nuestro país y, de la región. Según nuestros diversos estudios, las mujeres tienen un papel decisivo y transformador en la economía. Por ello, apostar por el talento femenino no solo es cuestión de ética, sino una gran oportunidad de crecimiento para nuestro país. A nivel mundial, se estima que cerrar la brecha de género económica podría aumentar el Producto Interno Bruto en 28 billones de dólares. Esto demuestra que acelerar la integración igualitaria de las mujeres en el ámbito laboral requiere no solamente de políticas públicas inteligentes, sino también de prácticas empresariales inclusivas. Muy rápidamente, quiero comentarles que OPEP, ya lo dijo Lady, Organización y Promoción para la Economía Violeta, es una organización sin fines de lucro que realizó el lanzamiento de su primer observatorio para la economía violeta en el año 2020 y tiene como base la investigación aplicada, que proporciona evidencia científica, recomendaciones innovadoras y soluciones concretas para identificación, detección y medición de las brechas de género en el Ecuador. Por lo que tiene entre sus fines impulsar políticas públicas que empoderen a las mujeres, fortalezcan la economía y sean esenciales para lograr un desarrollo sostenible y perdurable. Por esta razón, OPEP ha trabajado como un articulador entre el sector público y privado con la finalidad de promover e impulsar activamente a la mujer en la economía. Actualmente, la organización ha alcanzado tres grandes hitos en la historia del Ecuador. Primero, se nombró Economía Violeta como política pública 2021-2025. El Ejecutivo firmó un acuerdo para la creación de la mesa de trabajo liderado por el Gabinete Sectorial Económico Productivo para la ejecución de Economía Violeta en nuestro país. Y tercero, se aprobó la Ley de Economía Violeta, como también ya lo comentaron, en el 10 de enero 2020 y se publicó en suplemento del registro oficial el 20 de enero de este 2020. Nuestra organización estuvo en el lapso de aproximadamente un año y medio durante la etapa de socialización hasta la aprobación de la ley. Se invitaron, fueron recibidos más de 100 comparecientes en la comisión que trató esta ley. Entre estos, los ciudadanos en general, las organizaciones de la sociedad civil, las cámaras a nivel nacional, los colegios agremiados, muchas academias, organizaciones internacionales como la ONU, CEPAL, OIT, el mismo BID nos envió sus observaciones a la ley. Estuvo como invitada, uno de los paneles, estuvo como invitada principal a Mercedes de Alessandro, que es la ex directora nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la República de Argentina. Estuvieron también líderes de opinión, el ministro de Trabajo, el ministro de Economía y Finanzas, a quien les agradecemos muchísimo su participación, el Ministerio de Producción, la Secretaría de Derechos Humanos, entre otros. Y nuestros aliados en el sector privado, que creo que sin ellos pues no hubiésemos podido sacar esta ley adelante, porque nos dieron muchos insumos dentro de trabajo.
Entonces, uno de los hitos más importantes de esta ley fue que fue aprobada por unanimidad en el Pleno de la Asamblea Nacional, siendo la primera ley con perspectiva de género aprobada en nuestro país, que pone en evidencia la importancia de la igualdad de género para erradicar la pobreza extrema e impulsar la prosperidad entre las mujeres y hombres. Como organización, evidenciamos nuestra disposición a seguir trabajando por nuestro país con una ejecución de una nueva hoja de ruta que hemos diseñado desde OPEP y que dará paso a los futuros hitos en el camino hacia la igualdad de género, porque esto no se queda aquí. Empezamos con la firma nacional por el pacto, la firma del Pacto Nacional por la Economía Violeta, la colaboración para la elaboración del reglamento de la ley orgánica para impulsar la economía violeta, la difusión y capacitación a las organizaciones, tanto públicas como privadas, sobre el reglamento para implementar la ley orgánica para impulsar la economía violeta, la difusión e implementación del sistema de gestión de normativa de economía violeta, el desarrollo del primer índice economía violeta, y ahí quiero ser muy enfática porque es el primer índice que busca medir el costo de oportunidad de la desigualdad de género en la economía ecuatoriana. Y finalmente, la implementación y certificación con la insignia del sello violeta a las organizaciones públicas y privadas y la entrega de los premios violeta. Por lo que OPEP, Organización y Promoción para la Economía Violeta, es imperativo para nosotros poder monitorear, administrar y dar resultados sobre esta estrategia Economía Violeta, que en conjunto con los líderes más altos del gobierno y del sector privado, seremos los veedores, orientaremos el proceso, priorizaremos esfuerzos y aseguraremos el avance de las acciones establecidas por los próximos años. Por lo tanto, basándonos en esta hoja de ruta, OPEP cuenta con iniciativas y un plan de acción para poner en marcha medidas concretas para implementar lo establecido en esta nueva ley orgánica, que como también ya lo comentaron, es incrementar la participación de las mujeres en la fuerza laboral, reducir la brecha salarial de género, promover la participación de mujeres en juntas directivas, entre otros. Como OPEP, reiteramos nuestro compromiso e invitamos a trabajar en cooperación a todas las organizaciones de la sociedad civil, a los ministerios, a la academia, a las organizaciones nacionales, internacionales, que tienen pues, disposición de entregar data permanente, desarrollar investigación científica, apoyar de manera continua con asesorías técnicas y ejecutar para seguir promoviendo la ley orgánica para impulsar la economía violeta a través de la igualdad, competitividad y sostenibilidad. Finalmente, hemos identificado grandes retos, como la adecuada implementación del reglamento de la ley orgánica para impulsar la economía violeta y la comunicación acertada a nivel nacional para sociabilizar la aplicación de esta misma ley. Con estos retos, en esta primera etapa, creemos que el primer paso y que a través de pues, un trabajo articulado entre el sector público, privado y nuestra organización, podremos llevar a cabo tan anhelada ley para su cumplimiento. Finalmente, pues, OPEP y todo nuestro equipo se pone a disposición de la iniciativa de paridad de género del BID, del sector público, del sector privado, para poder continuar con las acciones que sean necesarias para poder lograr la igualdad en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ana María, por esta relevante información. Y como bien lo dijiste, la Ley Orgánica para Impulsar la Economía Violeta fue aprobada el 20 de enero de este año por la Asamblea Nacional del Ecuador y contempla numerosas medidas innovadoras que tienen por objetivo la eliminación de brechas y tratos discriminatorios que impiden que las mujeres participen en nivel laboral, educativo, político y en igualdad de condiciones que los hombres. Pero, ¿qué beneficios tiene esta ley y cuál es la perspectiva que tiene la empresa privada respecto a esta norma violeta? Para eso invitamos a nuestro panel a Edith Villavicencio, quien ha desarrollado su carrera profesional en DHL, compañía en la que ha ocupado cargos nacionales y en el extranjero. Hoy, como gerente general de DHL Express en Ecuador, ha propiciado un ambiente laboral en el que las oportunidades se dan en función de la capacidad y el resultado demostrado por cada uno, sin diferencias. ¿Cómo estás, Edith? Bienvenida esta mañana. Muchas gracias, Lady. Un gusto compartir con ustedes en este panel tan, tan interesante. Bueno, en línea con esto, realmente creo que estos espacios son súper necesarios con la entrada en vigencia de la ley,
porque es un camino que tenemos que recorrer juntos, ¿verdad? Y como empresa privada, nosotros estamos convencidos que la ley incluye aspectos importantes y es completa, porque incluye temas del ámbito social, ámbito tributario, laboral, societario, e incluye incentivos, ¿no? Incluso incentivos, que es donde muchas veces nosotros como empresa privada o empresarios vemos, bueno, si hago esto, ¿qué beneficio me trae? El desarrollo de la ley en todos los ámbitos va a impactar la inclusión de la diversidad del talento humano, ¿no? Eso tiene que ver con talento. Realmente le apostamos a la capacidad y por eso es importante el desarrollo de las mujeres. Y con el impulso de la economía ahorita, lo que se busca y lo que estamos percibiendo nosotros es que las empresas seamos ese agente de cambio, ¿verdad? Porque la problemática ha existido siempre, pero hay que ir en ese camino de qué acciones tomo, cómo avanzo, ¿no? En donde vamos a promover, como ya lo dijeron, la participación y el empoderamiento de las mujeres, y por ello es clave que articulemos la política pública con las necesidades del sector privado, y la ley de economía violeta definitivamente viene a jugar un rol preponderante en ese sentido. Es por eso que la recibimos con mucho entusiasmo realmente, buenos ojos, porque nos va a permitir reforzar los derechos de las mujeres trabajadoras y de las que no lo son aún, porque eso se trata de inclusión, ¿no? Reforzar las políticas internas enfocadas a crear un ambiente libre de discriminación y violencia en contra de mujeres en el espacio de trabajo. Prácticas que para varias empresas no son novedad, como por ejemplo en el caso de DHL, ya que están implementadas hace algún tiempo, pero con la entrada en vigencia de esta ley ya va a ser un denominador común en todas las empresas, y las que aún no han entrado o no tienen esa conciencia, no han despertado esta realidad, van a tener que empezar a tomar acciones para adaptar su negocio a este tema de la inclusión y empezar a cerrar esta brecha de género, ¿no? En el sector empresarial, definitivamente buscamos estrategias que impulsen modelos de negocios sostenibles, en donde la diversidad, la equidad y la inclusión, así como la seguridad, entornos seguros, son pilares fundamentales para alcanzar estos objetivos. Los negocios éticos, como lo hablábamos, promueven el desarrollo tanto económico, social y ambiental. Un dato interesante que revisamos nosotros aquí al interior es que apenas el 28% de las mujeres en Ecuador tienen un empleo adecuado, y hoy estamos frente a esta realidad donde las mujeres aún son discriminadas o no tienen acceso a una equidad salarial o de oportunidades. Nuestra participación como sector privado es clave para mitigar esta problemática. Sin duda, esta ley hace un llamado de atención a las empresas para tomar acciones internas para conseguir esa igualdad y paridad real y visibles, sin que se vulneren los derechos que por ley debemos cumplir como empresas, ¿sí? ¿Cuáles son nosotros qué estamos viendo, ¿no? ¿Cómo hacemos para cerrar esta brecha de género? Según el último informe del Foro Económico Mundial, Ecuador tiene una brecha de género del 74%, es una cifra alarmante, sobre la cual evitar trabajar y poner en práctica todo lo que se considera en esta ley para empezar a cerrar esa brecha. Con leyes como estas, que favorecen la cultura de igualdad e inclusión empresarial, estamos seguros que va, en muchas empresas, eso ya está en su ADN, lo que pasa es que hay que despertarlo, activarlo, y así puede lograr eliminar barreras para el acceso de mujeres al mercado laboral. En el pasado, se consideraba vincular a mujeres generalmente cargos administrativos, ¿verdad? Eso es una experiencia como empresa, pero de un tiempo acá en DHL estamos también impulsando todo este tema, y queremos tener más mujeres en el área operativa y en la alta dirección, porque cuando tú sacas el porcentaje de participación de mujeres, está bien, a veces un 40, dependiendo de la función, estamos por arriba del 30 realmente, pero cuando baja a estos niveles de la parte operativa, es decir, ¿por qué un courier no es mujer, ¿verdad? Tradicionalmente se postulan hombres, nosotros estamos motivando a que también se postulen mujeres, es decir, promovemos la inclusión, porque obviamente un sueldo va a tener una mejor remuneración que si buscara algún otro tipo de trabajo, ¿no? Es lo que estamos buscando y empiezas a cerrar esas brechas a través de ese despertar, porque a veces tenemos estos sesgos inconscientes. Nuestra empresa tiene su estrategia de sostenibilidad basada en los tres pilares, ambiental, social y de gobierno corporativo, y en lo social tenemos una gran responsabilidad con más de 125.000 personas a nivel mundial, que nos observan y esperan realmente recibir un trato justo y voluntario y sin sesgos o discriminación, ¿no? Con estos beneficios tributarios y los de seguridad social, estamos seguros que esto va a incentivar a los empleadores a romper estos esquemas y van a poder vincular más trabajadoras, ¿no? Desde el sector privado, ¿qué necesito nosotros para poder implementar la ley? Lo hablábamos al principio, yo creo que como toda nueva ley se necesita mucha difusión, ¿no? En el cual la comunicación efectiva, debe haber un canal de comunicación efectiva para despejar dudas, atender consultas y brindar acompañamiento y que se aplique
de manera correcta. También es muy importante establecer alianzas en las que podamos generar entre los principales sectores estratégicos, academia, organización civil y gobierno y empresa privada, acciones en conjuntos que aceleren la inclusión de la mujer y el cerrar esta brecha de género. Muchísimas gracias, Edith, por la información que nos has brindado y también por este análisis que has podido recoger en este tiempo. Si bien es cierto, este foro representa un relevante hito para la iniciativa de paridad de género en Ecuador, ya que marca el inicio en la implementación de su plan de acción, que está conformado por 5 líneas de acción estratégicas y que es importante mencionarlas para que ustedes lo sepan. Y estas son promover la adopción de acciones para la igualdad de género en sector privado, crear programas y acciones de formación para el desarrollo empresarial, ampliar los alcances del modelo de formación en áreas de STEAM, mapear las iniciativas para promover el liderazgo femenino en empresas del sector privado y dar seguimiento a la implementación y los avances de la ley y la política de economía violeta. Estas líneas estratégicas respaldadas por el gobierno apoyan no solo a la aprobación de esta ley, sino de las políticas que en el marco de esta normativa se implementarán. Para hablarnos acerca de la política pública violeta, proyectos, programas, sistemas y normativa que se desarrollan alineadas a las competencias de la mujer y los derechos humanos, nos acompaña en este tercer panel Margarita Carranco. Ella es delegada de la ministra de la Mujer y Derechos Humanos. Muchísimas gracias por estar aquí, Margarita. Gracias, un gusto para el Ministerio de la Mujer. Me alegra mucho mirar a nuestro ministro, Patricio. Hola, Patricio, ¿cómo estás? Estoy nuevita aquí en el ministerio, apenas unas 3 semanas trabajando aquí. Paulita no pudo estar aquí porque tuvo una emergencia. El presidente le pidió que se reúna de urgencia con SNAI por el tema cárceles. Y entonces, como saben, es la Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Entonces está dividida ahorita en el tema de derechos humanos. Quiero manifestarles que... Te interrumpo, Margarita, para reiterarte también mi cariño y mi saludo y la emoción que tú estés en el ministerio. Me alegro, es un acierto tu participación, de tal manera que, como has sido tan gentil, me permití interrumpirte para saludarte. Margarita, que... Patricio, muchas gracias. Siempre generoso y siempre comprometido con el tema de las mujeres. Yo reconozco al ministro como feminista de la generación de los 90, cuando estuve afuera luchando por nuestros derechos. Siempre tuvimos, cuando fuiste tú diputado o asambleísta, la generosidad y creo que el compromiso de escucharnos a las mujeres, y ahora estás ahí para no solo escuchar, sino comprometerte y trabajar. Bueno, la instancia, el Ministerio de la Mujer, digamos que uno de los pedidos que hicimos las feministas, y digo hicimos porque estuve yo también como parte del equipo de 18 mujeres cerca del presidente Guillermo Lasso para asesorarle en materia de violencia, porque era un tema bien fuerte que está pasando en nuestro país. Y fue justamente ahí que se creó, por pedido de las feministas, el Ministerio de la Mujer. El sueño de nosotras como feministas ha sido tener un Ministerio de la Mujer. Y miren la importancia que tiene el Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer es la instancia rectora de la política de las mujeres en el país. Y es el que está también como objetivo fundamental la aplicación, la mirada, el seguimiento del sistema de atención y prevención de violencia a través de la ley contra la violencia. Y quiero decir que la ley contra la violencia hacia las mujeres y la ley orgánica que estamos hablando, Violeta, son dos leyes que se conjugan y que en el capítulo tercero y en el artículo 28 nos corresponde hacer el seguimiento de las tareas que le corresponden al Ministerio del Trabajo en la aplicación de la ley Violeta. Y quiero mencionarles que la ley Violeta no solamente tiene que aplicarse a las mujeres en situación, digamos, ahorita vulnerable, que están atravesando dificultades, pero sobre todo aquellas mujeres más vulnerables todavía que están en situación de violencia y familiares de víctimas indirectas de femicidio. Y hemos empezado a actuar justamente con esos elementos que son importantes.
Creo que la crisis por la que está atravesando no solamente nuestro país, sino el mundo entero, la inseguridad, en el caso de nuestro país, narcotráfico, violencia contra las mujeres, incremento de femicidios, cada vez los femicidios se incrementan, el desempleo en general, ¿ya?, se agudiza a pesar de que existen ya políticas que están desarrollándose, que han incorporado en el empleo, ya Patricio nos mencionará, siempre estamos hablando de la feminización de la pobreza y la ley Violeta justamente está respondiendo a esta feminización de la violencia, del empleo, de la economía, para que pueda trastocarse, cambiarse, etcétera, etcétera. Entonces, estas circunstancias de diagnóstico en el que estamos viviendo con altos índices de femicidio hace que nosotros trabajemos, el Ministerio de la Mujer, en la vigilancia del cumplimiento de las dos leyes, la ley contra la violencia a las mujeres y, a través del artículo que mencioné, y ahora la ley, porque es la instancia rectora de las políticas de las mujeres. Eso nos permite hacer un seguimiento, un monitoreo de lo que está sucediendo tanto en lo público como en lo privado, para que las mujeres tengamos mejores oportunidades y evitemos que esta frase, feminización de la pobreza, vaya disminuyéndose cuando logremos la equidad y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Porque quiero mencionarles por qué yo menciono el tema de la violencia. Porque desgraciadamente uno de los indicadores por los cuales la violencia persiste y todavía hay un 80% de mujeres que no denuncian y no lo van a denunciar por la dependencia económica. Si la economía violeta, como lo estamos mirando, una conquista del país, le apunta al grupo de atención prioritaria, que son mujeres en situación de violencia, esto va a permitir que las mujeres, en el marco de su empoderamiento económico, pero también en el marco de su atención psicológica emocional, porque hay dos dependencias en las mujeres en situación de violencia. Dependencia económica y dependencia emocional, contradictorio total, se acostumbraron a vivir con el agresor. Y dos, la dependencia económica, cómo yo atiendo, cómo yo voy a atender a las necesidades de la familia. ¿Por qué? Porque las tareas domésticas le obligaron a la mujer a dejar de trabajar y a tener su acción en las, digamos, el rol tradicional de las tareas domésticas, lo cual su proyecto de vida quedó al margen y dejó su trabajo, renunció a su trabajo porque él es el que estaba, digamos, dando el ingreso económico. Por eso la economía violeta le va a apuntar al empoderamiento económico de las mujeres, a la autonomía económica de las mujeres, que eso le va a permitir de alguna manera no tolerar la violencia y salir de eso. Y otro elemento fundamental que las últimas estadísticas de ONU Mujeres determinan, que el 46% de mujeres son jefas de hogar, subió el porcentaje. ¿Qué significa jefa de hogar? Que es la única que está en su familia, que está dando los recursos, promoviendo recursos para sus necesidades. Pero quiero manifestar aquí, y eso es bien importante, que las instituciones que están aquí y las organizaciones y las instancias que estén aquí lo recuerden. Si 46% de lo que estoy viendo en las estadísticas son jefas de hogar, esas jefas de hogar tienen tareas de cuidado con los niños, dependiendo de la edad, de la educación de los niños, de la salud de los niños, etcétera, 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 y de la protección. Y al mismo tiempo tiene que estar en un espacio laboral. Preguntamos, la ley de economía violeta tiene que mirar con mucha fuerza, y lo estamos haciendo, de tal manera que el Estado se adapte a estas jefaturas de hogar y no las jefaturas de hogar a un Estado que no estaría desconociendo si no fuera por la ley violeta, esta característica de jefaturas de hogar que necesita ciertos apoyos, cuidados y ciertas garantías en el tema de cuando están, que justamente la economía violeta determina el cuidado de las madres que están embarazadas, luego lactantes, etcétera, etcétera, y cuáles son las obligaciones de las empresas públicas y privadas para que puedan aportar y acompañar a las madres jefas de hogar y a las mujeres embarazadas en su proceso para que no obligue, justamente como no puedo yo atender mi embarazo, etcétera, y mis hijos, etcétera, y además soy jefa de hogar, renuncio. Y mucha precariedad del empleo y del trabajo
y la ausencia inclusive o llegar a trabajar vendiendo cosas porque ya no pudo sostenerse en el empleo, es porque tenemos que adaptar a través de la economía violeta un sistema en el cual las mujeres jefas de hogar o mujeres embarazadas, lactantes, como dice la ley, tenga el Estado que darle las facilidades para que su proyecto de vida, donde está también su trabajo, su proyección de ir creciendo, de ir gerenciando, de ir dirigiendo, no solamente estar en la base, sino romper el techo de cristal y llegar a las gerencias y llegar a dirigir empresas o microempresas, etcétera. El tema del cuidado de esas jefaturas de hogar, de las tareas domésticas, el Estado tiene que ir acompañando con los distintos ministerios, por eso es la economía violeta, la ley no va a ir sola, tiene que ir acompañada de otras instancias como Ministerio de Salud, Ministerio de Inclusión Económica, Ministerio de la Mujer y todos los ministerios que cumplan las otras tareas para que las mujeres que están en un empleo, que están en una empresa trabajando, porque la economía violeta permitió que se incorporen al mundo del trabajo y que se incorporen a espacios de gerencia, porque ahí en la economía violeta determina que los directorios tengan un proceso de paridad o por lo menos 60-40 en el directorio para que la toma de decisiones, tanto en lo público como en lo privado, de manera igualitaria en el marco del derecho de la igualdad, estemos hombres y mujeres. Pero no nos olvidemos, esa mujer jefa de hogar, o esa mujer en situación de violencia tiene características que tienen que ser atendidas también por la ley contra la violencia y también por el Estado para el tema del cuidado. Entonces, hay muchos ruidos alrededor de esto y el Ministerio de la Mujer lo que va a hacer es el seguimiento a la ley contra la violencia, al artículo que le corresponde al Ministerio de Trabajo responder, pero también el seguimiento a la ley violeta para que de manera integral, sin desconocer jefaturas de hogar y violencia contra las mujeres, en inclusive la máxima expresión como el tema de femicidio, y aquí les pongo un ejemplo, por ejemplo, de cómo estamos trabajando, en el tema de femicidios, 35 víctimas indirectas, que son las abuelas que se hicieron cargo de esos niños, ahorita están siendo atendidas por Banecuador en los préstamos que tiene el Estado, que tiene el gobierno en común acuerdo con Banecuador, para tener préstamos para emprendimientos y para acciones que ellas ya las tenían y que desgraciadamente el sistema judicial, el seguimiento de su caso, dejó, quebró su negocio, dejaron su negocio y en algunos casos sus emprendimientos tuvieron que salir por seguridad de sus ciudades y entonces el Estado ahora está cobijando el MIES con el bono para los niños víctimas indirectas, niños que quedaron huérfanos por estos femicidios, van a Ecuador con créditos, etcétera, etcétera, etcétera. Atención psicológica por los centros de atención del Ministerio de la Mujer, etcétera. Entonces, ¿cuál es mi mensaje? Las dos leyes, la ley contra la violencia y la ley violeta, tienen que juntarse para que de manera integral el tema laboral y el tema de acceso al trabajo esté también cobijado por otros accesos que le permitan a la mujer que su proyecto de vida no se acabe por ninguno de los ruidos que tenemos por relaciones de poder que se producen en la cotidianidad de las mujeres. Saludo esa ley, el Ministerio de la Mujer dispuesto a trabajar conjuntamente en instrumentos de seguimiento, acción y compromiso para saber cómo nos va en la aplicación de la ley. Porque la ley sin vigilancia resulta suelta, dependemos de la decisión política. Hay una decisión política del presidente y les cuento cuando creó el primer centro violeta en Esmeraldas, le enganchó perfectamente y les dijo a las mujeres, y quiero darles la noticia, fuera de tener este centro violeta que va a dar atención psicológica, jurídica, acompañamiento a las mujeres en situación de violencia, también los préstamos los préstamos que nosotros tenemos como Estado, dijo el presidente, para que ustedes no dependan económicamente de ellos y más aún de aquellos que les violentan, vamos a trabajar la autonomía económica de ustedes con esta política económica de los préstamos que tenemos. Entonces, él unió perfectamente lo que yo estoy ahora mencionado. El gobierno tiene su compromiso, el gobierno lo está demostrando ese compromiso y creemos que el seguimiento es clave en todo este proceso. Muchísimas gracias, Margarita, por su participación. Efectivamente, la Ley Orgánica para Impulsar la Economía Violeta contempla importantes temas como creación de programas para
mejorar la empleabilidad con el propósito de incrementar la participación de las mujeres en el mercado laboral. Para introducirnos en la normativa laboral que se implementa en el marco de esta ley, vamos a escuchar a Patricio Donoso, ministro de Trabajo. Bienvenido, Patricio. Gracias. Muchísimas gracias, Lady, por esta oportunidad y el estar conectado a través de la tecnología con tantas inteligentes y valiosas mujeres. Me siento muy agradado y, por supuesto, agradecido. Margarita Carranco dijo dos verdades y le agradezco por hacerlo. Uno, cuando estuve yo de asambleísta hasta hace 2 años, por largos años, en asamblea, 8 años, di siempre impulso importante, y es parte de mi orgullo de haber sido legislador, apoyo importante a las mujeres. Y lo hice con toda convicción de un ciudadano responsable. Y lo digo abiertamente. Margarita sabe que fue así y le agradezco el que lo haya mencionado. Y también le agradezco el hecho de que haya mencionado que el presidente de la República, el evento de Esmeraldas hace pocos días, y la propia creación de la ley del Ministerio de la Mujer, evidencian una vez más el compromiso del presidente Guillermo Lasso y de nuestro gobierno apoyar a las mujeres. Desde las competencias de el Ministerio de Trabajo, que me digno en liderar por generosidad del presidente Lasso, manifestaré que se ha proyectado dentro de la planificación nacional el cumplimiento de la ley de la cual estamos hablando. ¿Cuáles son los principales programas, proyectos o normativa que se impulsará y los principales desafíos identificados? Como voy a tener que leer, porque son varias cifras las que voy a decir como introducción a esta intervención, me van a permitir leer esta primera parte. En el Ecuador, 3.599.678 mujeres integran a la población económicamente activa, el PEA, de las cuales apenas 1.003.000, en números redondos, de mujeres cuentan con empleo pleno en el Ecuador. Es decir, solo el 27.88%. Increíble, pero cierto. En nuestro país, la tasa de desempleo en mujeres disminuyó, y también es bueno decirlo, del 6.67% en enero del 2022 al 4.65% en enero del 2023, hace 2 meses. La mujer pasó de ganar 14.6% menos que el hombre en el 2022 a 10.69% menos que el hombre en el 2023. Esto lo digo con absoluta convicción de que sí estamos trabajando por la mujer ecuatoriana. La brecha de desempleo adecuado entre mujeres y hombres se redujo del 2.97% en enero del 2022 al 2.99, exacto, al 2023. Quiero, más allá de hacer referencia en estos 10 minutos que se me ha dado, saludar a Daniela Peralta, que está frente a mí, que es la directora de atención, y le saludo con mucho gusto, directora de atención de grupos prioritarios en el Ministerio del Trabajo. Lo voy a mencionar también, pero quiero adelantarme. El 65% de los puestos de NJS de nivel jerárquico superior en la función pública en este gobierno es del 65%. Repito, el 65% de posiciones jerárquicas en la administración pública en este gobierno es del 65%. En el sector privado, lastimosamente, mucho más bajo, apenas del 41%. Bien, si bien las mujeres evidencian un escenario desfavorable e inequitativo para ellas, nuestra lucha desde el Ministerio de Trabajo ha permitido dar avances importantes en las brechas de desigualdad, aunque continúan desafíos importantes que superar, y todos lo sabemos. En este sentido, la Ley Orgánica para Impulsar la Economía Violeta, yo apoyé esa ley sin duda, dispone la actuación inmediata y eficaz tanto de este ministerio como de otras instancias del gobierno central y la empresa privada. ¿Para qué? Para la elaboración, implementación, instrumentación y aplicación de incentivos y políticas públicas para el fortalecimiento y garantía de los derechos económicos, derechos sociales, derechos laborales, con enfoque de género y multiculturalidad, considerando con mayor énfasis a las mujeres que han sido víctimas de violencia de género
o que se encuentran en situación de vulnerabilidad, tanto en el sector público como en el sector privado. Miren ustedes, para la aplicación de esta ley se espera su respectivo reglamento, que en breve estará listo, por parte de la Presidencia de la República, el cual está en proceso efectivamente. No obstante, se ha avanzado para reducir las barreras institucionales, brechas salariales, la división sexual del trabajo, la vulneración en los permisos de maternidad y lactancia y la discriminación laboral por roles de género. Para reducir estas desigualdades, se ha iniciado con el diagnóstico que permita evidenciar estas brechas de desigualdad, que están ahí, existentes, a fin de implementar políticas contundentes para combatir estas problemáticas con resultados, esperemos, eficaces a mediano y largo plazo. En cuanto a la normativa nacional, se expidió el acuerdo interinstitucional, y tengo aquí el número, es el 2021-001, la política pública Economía Violeta por los derechos económicos y una vida libre de violencia para las mujeres, el cual tiene la finalidad de contribuir en la reducción de la desigualdad de género entre hombres y mujeres, por supuesto, en la esfera económica, en la esfera laboral, ojo, en la esfera familiar, en la esfera social, a través de acciones encaminadas al empoderamiento, palabra muy utilizada y muy en boga hoy día, de las mujeres, y lograr su autonomía económica y así coadyuvar a la erradicación de la violencia de género, mediante la promoción de procesos de reactivación económica para la inclusión económica de las mismas. Quiero hacer una pequeña digresión. El gobierno del presidente Guillermo Lasso logró vacunar a 9 millones de personas en 100 días allá en el 2021. Y la gente se pregunta, ¿y esto de qué me sirvió, aparte de salvar la vida? Sirvió para reactivar la economía y sobre todo reactivar la vida natural de la mujer, de la madre de familia, de la mujer en general, porque sin duda alguna las mujeres fueron las más golpeadas en el confinamiento que vivimos desde marzo del 2020, si la memoria no me falla, y recordarán ustedes la famosa frase, quédate en casa. Ese quédate en casa fue tan grave para todos, pero particularmente para la mujer. En esta línea se encuentran en proceso de reforma los acuerdos ministeriales sobre discriminación, acoso y violencia. No les doy los números, que los tengo aquí, pero me los salto. Es importante recalcar que el Ecuador fue el tercer país de América Latina y el Caribe y sexto en el mundo en ratificar el famoso convenio 190 y la recomendación 206 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, sobre violencia y acoso en el mundo laboral. Asimismo, se ha iniciado el desarrollo de políticas públicas que promuevan la igualdad en el ejercicio de los derechos de las mujeres. Por citar, la política protección laboral de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Repito, protección laboral de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, que se encuentra en construcción entre el Ministerio de Trabajo con asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo. Este ministerio, en conjunto con la Organización y Promoción de Economía Violeta, OPEV me parece que son las siglas, implementará la ruta de actuación para la implementación de la ley en instituciones públicas y privadas, procesos de socialización o sociabilización, como dice la Enciclopedia de la Política del doctor Rodrigo Borja, sociabilización y capacitación con todos los actores. La implementación de un sistema de gestión de la normativa Economía Violeta en las empresas y su reconocimiento. Por otro lado, y empiezo a concluir, este ministerio fomenta la incorporación de las mujeres en casos directivos y ejecutivos, promoviendo el empoderamiento, repito esta palabra, de las mujeres en cargos de decisión, y ahí se referencia del 65% en la función pública y apenas el 41% en los cargos ejecutivos del sector privado ejercen mujeres, y esto tenemos que cambiar. El Ministerio de Trabajo ha institucionalizado procesos de capacitación, repito, procesos de capacitación y formación, tanto en el sector público como en el privado, sobre la transversalización, así se dice, del enfoque de género. Instituciones seguras, libres de violencia, empresas seguras, líderes en tolerancia cero frente a la violencia contra las mujeres.
tolerancia cero. Derechos de equidad sobre la inclusión al trabajo, acoso laboral, derecho al cuidado y conciliación laboral, todos ellos encaminados a lograr una verdadera integración de las mujeres en el ámbito laboral. Finalmente, respecto de políticas públicas, el Ministerio de Trabajo es parte del grupo de liderazgo de la Iniciativa de Paridad de Género, liderado por el Ministerio de Economía y Finanzas, cuyas líneas de acción estratégicas son, rápidamente, incrementar la participación de las mujeres en la fuerza laboral, incentivar la empleabilidad de las mujeres jóvenes, fortalecer la empresariedad, así se lo dice ahora, de las mujeres, incluidos espacios no tradicionales en contexto de la pospandemia, e incentivar la inserción de las mujeres en ocupaciones no tradicionales y emisión de dicha normativa. Yo creo que con ello hemos llegado a consolidar la opinión, la estrategia y la convicción del gobierno del presidente Guillermo Lasso en apoyo irrestricto, sine qua non, a las mujeres. Nosotros aborrecemos a aquellos que agreden a la mujer, que no le dan el trato que merecen. Y por supuesto, este ministerio siempre estará atento a escuchar las opiniones de todas y cada una de las más de 10 mujeres, 10 millones de mujeres en el Ecuador. Son mayoría, el 52.52% o 52.53% de ciudadanos en el Ecuador son mujeres y tienen todo el apoyo de este ministerio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor ministro. Agradecemos a cada uno de los panelistas por sus intervenciones. Ahora tenemos la participación de todos aquellos que han estado siguiendo el foro. Han sido formuladas varias preguntas, pero con honor al tiempo vamos a responder algunas. Las otras van a ser atendidas vía correo electrónico y también es importante que ustedes, panelistas, tengan en cuenta que van a tener un minuto para responder las preguntas. Y la primera está dirigida para Ana María Pesantes de OPEP y dice así. Si bien la ley de economía violeta es un gran paso para la reducción de brechas económicas de género, algunos dicen que tiene errores, como el de la disminución de los meses de lactancia. ¿Cómo se pretende remediar ese retroceso en los derechos ya adquiridos? Gracias, Ana María. Bueno, gracias, Leili. Tiene muchos, tiene, digamos, errores como cualquier ley. Creo que es importante invitar a pues todos las organizaciones, organismos internacionales, para poder desarrollar reformas. Pues en el Banco Mundial leí que la fatiga de reformar representa un obstáculo al crecimiento económico y es crucial para nuestro país. Pero es importante informarles que no hay una disminución ni retroceso en sus derechos. Desde octubre del 2021, toda servidora pública o empleada del sector privado tiene el derecho a una jornada reducida por lactancia hasta que la niña o el niño cumplan 1 año 3 meses, que son 3 meses más de lo que tenía tradicionalmente. Y lo que sucedió en marzo de 2021 es que la Ley de Economía Violeta incorporó originalmente un artículo que concordaba con lo que decía el Código de Trabajo sobre las mesas de lactancia. Pero después la Corte Constitucional en octubre del 2021 interpretó otro artículo del Código de Trabajo que también regula los meses de lactancia para que pueda dar el mismo beneficio entre servidoras públicas y trabajadoras de las empresas privadas. Son dos artículos diferentes que regulan los meses de lactancia y por lo tanto se aplica el principio de favorabilidad al trabajador que le da a toda trabajadora el derecho de tener el beneficio de lactancia hasta que su niño o niña cumpla pues, el 1 año 3 meses. Muchísimas gracias, querida Ana María. Ahora tenemos una segunda respuesta para Edith Villavicencio y dice así. La empresa que usted representa ya se maneja con estándares que respetan la igualdad de trato y oportunidades. ¿Cuál será la nueva medida que se implementará para evitar cualquier tipo de discriminación o qué recomendación podría dar a las empresas que no ven con claridad lo dispuesto por la Ley de Economía Violeta? Muchísimas gracias, Edith. Sí, gracias, Lady, por la pregunta. Sí, en realidad nosotros desde hace muchos años ya manejamos varias políticas de diversidad y equidad e inclusión, derechos humanos, bajo un robusto código de conducta, ¿no?
Y aquí lo que vamos a comenzar a hacer para asegurarnos es armar un plan sumamente estructurado para incluir este tema, ¿no? Asegurarnos de estar muy alineados con lo que la ley establece, ¿verdad? Para cubrirla en su totalidad. Estamos convencidos que la diversidad e inclusión trae prosperidad para todos realmente, ¿no? Y como última recomendación es que le dé un enfoque a este tema, ejecutar los planes de acción con sus departamentos, trabajar muy de la mano de la alta dirección con el área de recursos humanos, desde la fase de reclutamiento, selección y mantener un sano liderazgo de la fuerza laboral femenina en las empresas. Creo que esa es clave. Muchas gracias, Edith. Ahora tenemos una tercera pregunta para Margarita Carranco y nos hacen el siguiente comentario, ¿no? Mucho antes de la aprobación de la ley, ya desde el gobierno se escuchaba programas para prevenir el acoso por razón de sexo en el trabajo, pero ¿ha resultado efectivo o si era necesaria la ley para que desde su ministerio se implementen nuevas herramientas que permita prevenir el acoso en el trabajo? Gracias, Margarita, por su respuesta. Debo manifestar una cosa importantísima. Antes de yo venir acá al Ministerio de la Mujer, estuve en el Consejo de la Judicatura, fui la subdirectora nacional de género, y justamente el Ministerio de Trabajo mandó una directriz, una resolución, un elemento fundamental a todas las instituciones públicas para que creen los protocolos de atención, seguimiento, sanción frente al tema de acoso laboral. Participé justamente de manera inclusive participativa, porque les invitamos a las organizaciones, digamos, de mujeres que aporten también en eso, y dentro de la institución estuvo hecho cargo de talento humano y acceso. Para nosotros es fundamental que haya una instancia en cada entidad pública y privada para justamente tener un protocolo de intervención inmediata en el marco de lo que corresponde para evitar el tema del acoso laboral, que no solamente es, pasa de lo laboral, en algunos casos sexual, y eso le vuelve muy complejo porque funcionan dos relaciones de poder en el tema laboral. La una es del hombre hacia las mujeres y la otra de la autoridad superior a las mujeres que están en rangos inferiores. Entonces esas dos relaciones de poder se producen. Entonces ya el gobierno nacional, con la intervención del Ministerio de Trabajo, a quienes ya se les entregó en ese campo, y yo creo que todas las instituciones entregaron, nos tendríamos que hacer como ministerio también el seguimiento de que todas las instituciones tengan estos protocolos. Pero lo que decía Patricio, no solamente es un protocolo, porque muchos hombres naturalizan, inclusive mujeres, no todas, por supuesto, pero naturalizan las relaciones de poder, sean laborales o de hombre-mujer, y se producen unas desigualdades, inequidades a tal punto que muchas mujeres tienen que renunciar porque ya no aguantan ese acoso y la institución prácticamente no hace nada. Estos protocolos y estas acciones que el Ministerio de Trabajo lo está haciendo con la entidad pública y privada están ayudando ya, pero como decía Patricio, sin formación, sin capacitación, no solamente en tema de género, sino también de masculinidades, porque el macho alfa, cuando deja de ser macho alfa y descubre que tiene otro rol, que es de igualdad, las mujeres tienen que decirse cuál es ese rol, y el tema de masculinidades le ubica a los hombres que ya tienen conciencia cuál va a ser su papel en el espacio laboral. Muchas gracias, Margarita. Por respeto al tiempo de la agenda programada, vamos a atender la última pregunta, que está dirigida al ministro Donoso. La ley contempla programas de mejora de la empleabilidad de las mujeres. ¿Con qué ministerios o instituciones se articulará para garantizar que se incluya a toda la población objetiva prioritaria? Ministro, lo escuchamos. Sí, ¿se me escucha, Lady? Claro, sí. Y fuerte. Bien. Agradezco por la pregunta, porque este ministerio, mi Ministerio de Trabajo, está desarrollando un proyecto de inversión que se llama Compromiso por el Empleo. Compromiso por el Empleo, financiado por el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y tiene por objetivo contribuir a la mejora de la inserción en empleos de calidad, focalizando en grupos con baja empleabilidad, con énfasis en jóvenes, mujeres y adultos, pero también, y esto último, adultos entre 43 y 64 años de edad, con tres componentes que los voy a detallar a continuación.
En este país es absolutamente injusto que personas que tienen, ofrecen los 40 y pico de años, ya no encuentran empleo, peor las mujeres. Y eso es terrible. Y miren ustedes, y no quiero hacer política en este foro, pero el presidente Lasso propuso en la consulta popular del pasado 5 de febrero que se incluya una pregunta relativa a las personas que cumplen 43, 45 años de edad. Fue negada esa pregunta por la Corte Constitucional, pero no está negada a nosotros el seguir luchando a favor de hombres y mujeres que tienen esa edad, entre 43, 44, 45 hasta 64 años de edad. ¿Cuáles son esos componentes? Establecer una metodología para identificar capacitación y certificación específica. Uno, para jóvenes de 18 a 26 años. Dos, mujeres ya adultos de 45 a 64 años de edad. De acuerdo a las necesidades del mercado laboral, porque hay que ser prácticos. Tiene que ser de acuerdo a la necesidad que ese mercado laboral demanda. Dos, fortalecer el perfil profesional de jóvenes entre 18 y 26 años y también mujeres y adultos entre 45 y 64. Y tres, generar mecanismos y herramientas para facilitar la inclusión laboral de estos dos grupos, jóvenes y mujeres y adultos entre 45 y 64 años de edad. Mujeres de toda edad, me acaba de decir este momento Daniela Peralta, que está conmigo, nuestra directora de atención a grupos prioritarios, a la cual vuelvo a agradecer por su cooperación siempre tan profesional aquí en el Ministerio de Trabajo. Este proyecto contempla como alineación estratégica la inclusión social e igualdad, la productividad, innovación, igualdad de género, capacitación institucional y Estado de Derecho, y el cambio climático en importantes temas referidos a la población, en movilidad humana, grupos de baja empleabilidad como mujeres, jóvenes y adultos senior, que son así denominados. Para terminar de contestar esta pregunta y homenaje al tiempo, es importante manifestar que es vital la articulación con las instituciones públicas, como son el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, aquí presentes, y Margarita Carranco, presente en esta sala, los ministerios que forman parte del Gabinete Social, Económico y Productivo, así como los Consejos Nacionales para la Igualdad de Derechos, Género, Pueblos y Nacionalidades, Movilidad Humana, Discapacidad Integracional también. Y finalmente, lograr la interseccionalidad en los ejercicios o en el ejercicio de los derechos de las mujeres. Si no existen esfuerzos mancomunados, no se logrará resultados eficaces que garanticen aquella igualdad de derechos. Para concluir, me van a permitir una pequeña frase. Buscamos la desnaturalización de la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos, laboral, social y familiar. No podemos hablar de desarrollo si no cerramos dichas brechas, si no tomamos acciones para prevenir y erradicar esa violencia, si no velamos por condiciones justas, inclusivas, dignas y seguras para las mujeres. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor ministro, nuevamente. Efectivamente, hemos dialogado, compartido las estrategias de implementación de la Ley Orgánica para impulsar la economía violeta y a la vez hemos respondido principales dudas o inquietudes respecto de esta nueva normativa nacional que pretende desde ya hacer camino hacia la paridad de género en nuestro país. Ahora, para cerrar este encuentro de conocimiento, escucharemos a Ana María Gallardo, viceministra de Promoción de Exportaciones e Inversiones del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, quien compartirá las principales conclusiones que nos deja este foro Ley Violeta, Camino hacia la Paridad de Género. Muchísimas gracias, viceministra, por acompañarnos. Bueno, muy buenos días a todos y qué importante haber tenido este panel el día de hoy en el mes de la mujer, un mes tan importante para fomentar su empoderamiento. Primero quiero agradecer a todas nuestras distinguidas autoridades que nos acompañan el día de hoy, a la directora de la OPEP, a nuestras empresarias, por este enriquecedor foro, porque hemos podido reflejar la importancia que tiene para el gobierno del Ecuador y los distintos sectores de la sociedad impulsar estas iniciativas. Nosotros creemos firmemente que cerrar la brecha de género ayudará al desarrollo socioeconómico del país. Y por eso nos encontramos trabajando, ya como lo han mencionado nuestros panelistas, en un plan de acción con actividades concretas y tomando todas las acciones necesarias
para lograr esa igualdad que estamos buscando en el Ecuador y darle seguimiento e implementar correctamente esta ley orgánica para impulsar la economía violeta. Quiero destacar algunas reflexiones. Definitivamente debemos seguir en la difusión constante de qué es la economía violeta, cómo se van a establecer esas alianzas estratégicas, cómo vamos a realizar esa articulación que es tan importante para tener resultados visibles y concretos. Debemos fomentar también el liderazgo y la educación. El liderazgo abarca varias características que no solo impulsan el cambio, sino que transforman ambientes de trabajo, así también como a las personas. Y una mujer con liderazgo demuestra tener una mayor orientación hacia esas personas, una mejora en el desempeño, no solo profesional, sino en su crecimiento personal. Anima también al trabajo cooperativo y demuestra asertividad, así como resiliencia, con un predominio en lo emocional, en las situaciones desafiantes que se presentan a diario. La violencia contra la mujer limita el desarrollo de las personas y sus comunidades, por ende de la sociedad, y debemos seguir promoviendo la participación, su autonomía, su independencia en las distintas labores, fomentar ese empoderamiento económico, como bien lo mencionaban nuestros panelistas, con las herramientas necesarias, fortaleciendo y potencializando sus capacidades, logrando que las mujeres se sientan cada vez más preparadas para tomar nuevos desafíos y experiencias, y convirtiéndolas también en líderes de estas importantes iniciativas. Debemos seguir creando y fomentando políticas públicas, políticas corporativas, dirigidas al logro de este objetivo, porque es sumamente importante seguir impulsando programas que fomenten la igualdad de oportunidades y estrategias para dar sostenibilidad. Quisiera también comentarles el trabajo que estamos haciendo desde el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Año a año estamos ejecutando acciones que permiten promover a más de 1.500 mujeres que participen en eventos para acceso a mercado, programas que capacitan a cerca de 5.000 mujeres al año. También mencionar con orgullo que el 60% del equipo negociador para los acuerdos comerciales está conformado por mujeres. Y finalmente, y no menos importante, invitarlas a que se sumen al programa Pro Mujeres, que fomentamos desde nuestro viceministerio y del ministerio, donde fomentamos también su empoderamiento económico a través del fortalecimiento, la capacitación de sus habilidades técnicas y blandas para todas esas mujeres que están liderando empresas de la ruta del exportador y que quieren seguir colaborando, mejorando, teniendo mayor calidad e innovación en sus productos y buscando la internacionalización de sus emprendimientos. En eso también estamos trabajando y es importante mencionarlos e invitarlos a ser parte de estas iniciativas. No me queda más que agradecerles y, como bien decían nuestros panelistas, nuestro ministro, Margarita también, seguimos en este compromiso, en este trabajo incansable como gobierno nacional, de seguir adelante articulando con todos los actores de la sociedad, con la academia, con los organismos como el BID, que nos ha dado un gran apoyo, con ONU Mujeres, entre otras instituciones, para seguir ejecutando esas acciones concretas y nos permitan lograr esa igualdad de oportunidades y fomentar el empoderamiento económico de la mujer en el Ecuador. Así que muchísimas gracias y esperamos pues seguir adelante con estas acciones que hemos mencionado. Muchísimas gracias, viceministra. Acertadas conclusiones en el marco de este foro Ley Violeta, Camino a la Paridad de Género. No nos queda más que agradecerles por la participación de todos. Quería recordarles que les hemos dejado en el chat el vídeo que se compartió al inicio. Así que muchísimas gracias a todos nuevamente y que tengan un excelente día. Muchas gracias, Lady. Muchas gracias a todas ustedes y a todos ustedes. Gracias, muy amables. Gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias. Chao, Margarita. Chao, chao.